¿Bose, Apple o Sony? ¿Quién ha lanzado hasta este momento los audífonos de gama alta con mejor desempeño? Definitivamente estos tres son muy buenos, pero te voy a platicar mi experiencia con ellos para decirte en qué categorías o en qué características destaca cada uno de ellos y que de esta forma, si le piensas invertir pues un buen dinero a tu música, que sepas que estás comprando el par de audífonos correcto. Quédate hasta el final y suscríbete si eres nuevo por acá, porque me encanta contarte la experiencia completamente honesta con todo lo que sale al mercado para que siempre puedas estar al día en el mundo de la tecnología y sobre todo tomando las mejores decisiones. De verdad me gustaría comenzar este video advirtiéndoles que tanto Bose como Apple y Sony son muy buenos en lo que hacen. Así que en realidad estamos hablando aquí de los mejores de los mejores. Sé que no siempre da el presupuesto para comprarse uno de estos audífonos, pero cuando se los puedes invertir, hace una gran diferencia respecto a los audífonos que generalmente cuestan $50, $1,000, $1,500, $2,000, $2,500 pesos, $200 incluso. Si nos vamos, por ejemplo, por la parte del diseño, pues híjole, creo que cada quien podría tener su propia opinión. De Apple y Sony, por ejemplo, destaco el hecho de que sus estuches son bastante compactos, muy prácticos de llevar, a diferencia de los Bose, que todavía tienen pues este estuche un poco estorboso, medio tosco. Aunque eso sí, si nos vamos como tal al diseño de los auriculares, creo que definitivamente los que mejor logrados están son los Bose. Los Sony, por ejemplo, no me encanta el hecho de que cuando los traes puestos parece que traes como una pelotita en el oído que, por ejemplo, al momento de hacer ejercicio no siempre se sujeta tan bien a la oreja y entonces no con tanta frecuencia como en generaciones anteriores, pero todavía como que puede, o sea, caber la posibilidad de que se te llegue a zafar. Los de Apple, por otro lado, me parecen en exceso demasiado sencillos y, por ejemplo, los controles táctiles no son tan fáciles de activar, o por lo menos no tan fáciles como los Sony o los Bose. Entonces, de pronto, como que el hecho de que tengas que pellizcar el auricular en lugar de simplemente tocarlo, a mí personalmente no me encanta. En cambio, les reconozco a los Bose que son audífonos que, por el diseño que tienen, que parece que tienen una aletita en la parte de arriba, cuando tú te los pones, no solamente son súper cómodos, ahí este va acá, sino que los puedes traer durante mucho tiempo con la tranquilidad de que no lastiman incluso después de varias horas, y sobre todo que se ajustan súper bien a tu oreja. También que, de hecho, yo los coloco como los mejores para hacer deportes de estos tres gama alta. Si bien los Apple y los Sony también son muy buenos compañeros al momento de hacer ejercicio, estos son los que más te aguantan los movimientos un poquito más intensos. Entonces, pues ya de entrada al inicio de este video te digo que si quieres un equilibrio muy bueno entre unos audífonos deportivos, pero también unos audífonos elegantes que puedas utilizar en el trabajo, de camino a la escuela, al trabajo, estos son la opción. En cuanto a calidad de sonido, que también obviamente es un punto crucial, sobre todo cuando estamos hablando de audífonos de gama alta, creo que sí es un empate. Me cuesta mucho trabajo inclinarme por uno de estos. Es una comparativa de verdad de entre los mejores audífonos. Quizás si tuviera que ponerme sumamente exigente, me quedaría con los Sony. La forma en la que despliega sus bajos, sus agudos, la forma en la que, o sea, de verdad puedes escuchar en high res los archivos de música, por ejemplo, de aplicaciones como Tidal, como Deezer, incluso de Apple mismo, hace que puedas escuchar con mucha nitidez la música. Es una decisión difícil porque al final los tres están construidos con muy buenos materiales, tienen drivers que te permiten ecualizar la música con mucho detalle, pero pues sí, al final me quedaría con los Sony si fuera por calidad de sonido. Otra cosa que se ha hecho muy popular entre los audífonos de este tipo es la famosa cancelación de ruido, que es la que, con la ayuda de los micrófonos que viene en cada uno de los auriculares, te permite pues omitir lo que sea que esté sucediendo a tu alrededor para simplemente concentrarte en la música que estás escuchando. Apple y Sony lo manejan como cancelación de ruido activa, mientras que Bose lo maneja como simplemente reducir
reducción de ruido. Y sí, honestamente, entre este y estos otros dos, pues los mejores representantes de cancelación de ruido están aquí. Y a pesar de que en muchos videos les he dicho que los Sony tienen la mejor cancelación de ruido, o sea, sí es una cancelación de ruido suprema, pero estoy pensando en un par de audífonos que en realidad puedes utilizar como con diferentes dispositivos, a diferencia de los AirPods, que como la mayoría de los dispositivos de Apple, pues están hechos para utilizarse con los mismos gadgets de la marca. O sea, si te compras unos AirPods es porque los vas a utilizar o con tu iPhone, o con tu iPad, o con tu Mac. Difícilmente alguien va a decir, quiero unos AirPods para mi Galaxy. Pero siendo sumamente objetivo, si solamente nos centramos en lo que tiene que ver con cancelación de ruido, les confieso que creo que los de mejor desempeño son los AirPods Pro de segunda generación. Es impresionante la forma en la que estos micrófonos te ayudan a desaparecer el ruido y generar una esfera de verdad, o sea, en donde aunque la gente te esté gritando, no se escucha. En los Sony todavía se llega a colar un poquito de sonido del exterior. Con los AirPods Pro 2, es más difícil. Y pues bueno, si a esto le sumamos la tecnología de audio espacial con todos los algoritmos, los drivers que ha manejado Apple, con todo este ecosistema que obviamente hace que tanto los audífonos como el teléfono, la computadora o la tablet y la misma aplicación que ellos trabajan, que es Apple Music, pues hace que todo haga un match perfecto. En realidad, esa es la fórmula de Apple, hacer que pues, su propio ecosistema embone tan bien que la experiencia sea simplemente premium. Gran parte de que esta cancelación de ruido sea tan buena es el chip H2 que Apple ha integrado en estos audífonos, que no solamente funciona para poder escuchar música, sino también para poder tener llamadas de alta calidad, incluso en entornos ruidosos, videollamadas y todo eso. Aunque debo confesarles que aquí sí me resulta bastante complicado y sí pondría un empate entre los tres audífonos, porque con los tres tuve pues una experiencia muy buena para llamar por teléfono. Si tuviera que ponerlos en orden así como de importancia, en primer lugar estarían los AirPods, luego los Bose y luego los Sony. No sé por qué en la generación anterior, pues mi experiencia en llamadas había sido como sumamente buena, impecable. Y en esta yo creo que es un 9 de 10 porque en algunas situaciones como que sí me llegó a suceder que algunas personas me decían, oye, como que se escucha demasiado este ruido del fondo o la patrulla que está sonando de fondo o cositas por el estilo. Entonces quizás haya que revisar nuevamente lo que se hizo con los XM5 para que pueda regresar a la experiencia XM4 y así aplicarla en la próxima generación. ¿A qué audífonos crees que les dure más la batería? Tan. No lo creía yo, pero aunque Apple generalmente está súper estigmatizado con este tema de ¡ay! A sus teléfonos les dura nada la batería, cosa que quedó súper en el pasado. Otra prueba de ello son estos audífonos, ya que la duración total de cada una de las cargas de los auriculares da hasta 30 horas versus 24 horas con los Sony y los Bose. Así que en este versus, los reyes de la batería son los AirPods Pro 2. No vayan a confundirse con los AirPods Pro primera generación o los AirPods simplemente. A eso súmenle que tienen carga inalámbrica. Eso quiere decir que no siempre dependes del cablecito para poderlos recargar. Los dejas sobre una basecita y ya está cargando la batería, igual que los Sony. Los únicos que no tienen carga inalámbrica pues son los Bose. De hecho, en el aspecto de duración de batería y carga y todo eso, los que salen más débiles en este como en esa comparativa son justamente los Bose, ya que además son a los que menos les dura cada carga en los auriculares. Si bien a Sony y a Bose les dura aproximadamente 24 horas la batería, la forma en la que está distribuida la batería me gusta más en Sony. ¿Por qué? Porque cada carga del 100% de los auriculares te da hasta 8 horas. O sea, 8 horas de una carga de 100% más 2 extras en el estuche. 8 horas es una duración súper buena para trayectos largos, para estar escuchándolos todo el día, a diferencia de los Bose, que también les duran 24 horas. Y en cuanto a carga rápida, me gusta que los Sony los puedes conectar literal 3 minutitos y ya tienes una hora de música. En ese sentido, creo que hablando de carga rápida, son los mejores. Ahora bien, ya hablamos de batería, cancelación de ruido y calidad de sonido, pero actualmente los audífonos ofrecen experiencias muchísimo más elevadas, muchísimo más premium,
premium y más tecnológicas. Todos, por ejemplo, tienen diferentes modos de personalización desde el celular. Bose y Sony lo hacen a través de una aplicación que puedes descargar tanto en Android como en iOS. O sea que son audífonos bastante flexibles porque no importa el modelo de celular que tengas o el sistema operativo que utilices, si tienes un iPhone pero no te gustan los AirPods, que sepas que también puedes tener una experiencia super top con cualquiera de estos, igual que en un Android. A diferencia de, por ejemplo, los AirPods, cuya personalización se hace directamente desde el menú de ajustes de Bluetooth del iPhone, de iOS, pues también puede ser en iPad o en la computadora. Y en ese sentido tengo que decirles que los niveles de personalización y funciones extras son relativamente limitados tanto en Bose como en Apple, ya que en ambos casos solamente es cuestión, por ejemplo, de personalizar el modo cancelación de ruido o modo de ruido ambiental, la ecualización del sonido y algunas funciones pues muy básicas de personalización, como por ejemplo en el caso de Bose, con dos toques, qué es lo que quieres que se active, dejando un toque presionado, si quieres que se active la cancelación de ruido o bien el asistente virtual. O sea, básicamente está enfocado en la experiencia de sonido. Sony ha ido más lejos en este aspecto y la aplicación que tienen disponible, de la cual les platicaba, tiene herramientas súper pros y súper padres que hacen que puedas jugar muchísimo con los audífonos. Por ejemplo, desde la aplicación de esta de Sony, tú puedes activar algunos algoritmos o una función de sonido adaptativo para que a través de la ubicación de tus audífonos puedan ajustarse automáticamente tanto el nivel de sonido como el nivel de cancelación de ruido, para que, reconociendo si estás en la calle, en el gimnasio, en tu trabajo o en tu casa, sean los ajustes de audio y de cancelación de ruido o de modo ambiente que se aplican de forma completamente automática. O sea, no tienes que estar seleccionando como modo casa, modo trabajo, modo transporte público. Los audífonos ya lo hacen todo automáticamente. Otra opción extra que me gusta muchísimo de los Sony es la de hablar y automáticamente activar el modo ambiente. O sea que con la ayuda de los micrófonos, si tú los tienes puestos, por ejemplo, estás en un café, en algún lugar público, alguien se acerca, te hace la plática, sin que tú tengas que estarle picando a los audífonos para poder activar el modo ambiente y así escuchar lo que sucede a tu alrededor, para no tener que quitarte los audífonos y decir que... Cuando los audífonos reconocen tu voz, reconocen que estás hablando, automáticamente hacen el switch y cuando te callas, cuando reconocen nuevamente el silencio, se vuelven a concentrar en tu música. Bose y Apple también tienen modo ambiente, pero pues digamos que están un nivelcito más abajo en este aspecto porque sí los tienes que activar manualmente. Algo, por ejemplo, que también me encanta de los audífonos de Sony es que tú puedes elegir cuál es el asistente virtual que quieres activar. Alexa o OK Google o Google Assistant. Entonces, sin la necesidad de tener que tocarlos, pues tú puedes simplemente despertar a Alexa diciéndoselo: Alexa, ¿cuál es la población actual de México? O Alexa, ¿cuáles son las previsiones del tiempo para el día de hoy? No necesitas tocarlo y aquí en tus propios oídos te responde. Puedes elegir entre Alexa o OK Google. Entonces, pues se agradece la flexibilidad. En el caso de los AirPods, pues como sabemos, trabajan con Siri. Y sí, la verdad, la integración está cañona. Nuevamente, no necesitas tocarlos para poder activar a Siri. Simplemente la invocas y te responde, te busca lo que necesites. Incluso te está avisando constantemente si te llegan notificaciones al celular. Tú puedes activar o desactivar esta función, pero es bastante útil porque si de pronto vas en bicicleta o en la calle, sin necesidad de sacar el celular, pues Siri te va diciendo como de un mensaje de Instagram de tal persona dice esto, un mensaje de WhatsApp no sé qué dice esto, bla, bla. Entonces, pues el tema de los asistentes virtuales en los audífonos, la verdad sí me parece súper práctico. En el caso de Bose, pues no está tan integrado como los otros, pero tú sí puedes, pues a través de un toque, elegir si quieres que se active el asistente de Google en caso de que los tengas sincronizados
con un Android o bien que se active Siri si lo estás utilizando con un iPhone. Y por último, otra cosa que no me gustaría pasar por alto porque parece no tan importante, pero de verdad me ha sacado a mí de apuros, es el tema de la localización de los audífonos. Me parece bastante sorprendente que después de varias generaciones Bose no tenga una opción para poder rastrear tus audífonos o siquiera emitir un sonido en caso de que los tengas extraviados. Son estuches muy pequeños, entonces es muy común que los tengas en la bolsa de un pantalón y no te acuerdes, o los hayas dejado en alguna parte de tu casa y no te acuerdes exactamente dónde. Desde la aplicación de Bose no existe una función para poder hacerlo sonar, para poder rastrearlos. En el caso de Sony, sí hay una opción para poder hacerlo sonar y que los puedas encontrar. Y de igual forma los puedes geolocalizar, pero la verdad es que esta función no funciona tan bien. En realidad, los audífonos más fáciles de recuperar en caso de que los hayas extraviado son los AirPods. Nuevamente, a través del ecosistema de Apple, tú tienes el control completo de en dónde están tus audífonos, porque a través de la aplicación Encontrar o Find My de Apple, todo el tiempo te aparecen los audífonos en el mapa para que tú sepas si están en tu casa, si los dejaste en algún otro lugar, porque gran, éxito de esta red de geolocalización de los dispositivos de Apple es que no necesitan estar cerca de ti para poder ser rastreados. Suponiendo que los olvidaste en un parque, basta con que los audífonos hagan una triangulación con otros usuarios iPhone que haya a su alrededor para que estos puedan aparecerte a ti en la aplicación y que de esta forma puedas saber de forma muchísimo más efectiva y rápida si los olvidaste en el aeropuerto, en la casa de alguien, en el parque, en el café, en un restaurante. Incluso, haciendo uso también de la tecnología de Apple, tú puedes saber si de pronto alguien está utilizando tus audífonos. Si tú te los encontraste por error o algo por el estilo y la persona está tratando de localizarlos, te llega una notificación a tu celular, a tu iPhone, para decir: oye, llevas ya mucho tiempo con los audífonos de otra persona, no son tuyos, viajando. Entonces, pues es probable que los dueños o el dueño de ese par de audífonos pueda localizarlos gracias a que está utilizando tu conexión. Tú, si los quieres devolver, puedes fácilmente contactarte con la persona y poder devolvérselos. Entonces, pues ahí es donde te das cuenta que si bien son audífonos caros los de Apple, hay mucha tecnología detrás. Y bueno, de hecho, no solamente hablando de Apple, ya estoy pasando un poquito las conclusiones. A veces dicen, ¿para qué invertir tanto dinero en unos audífonos si estos de 1,500, de 1,000 pesos, de 500 pesos funcionan perfectamente para escuchar música? Pero cuando empiezas a desenterrar y a clavarte en cada una de las tecnologías que ofrecen las marcas, más allá de simplemente ser un par de auriculares para escuchar música, es en donde entiendes por qué son considerados de gama alta y por qué su precio es mayor que el de la mayoría de los audífonos. Entonces, sin más ni más, si tienes un iPhone, mi mejor recomendación sería, no lo pienses más, cómprate unos AirPods. El sonido espacial, la localización de tus dispositivos, la calidad del audio, la cancelación de ruido, todo te va muy bien. Si estás buscando unos audífonos deportivos, pero no quieres hacer gasto doble entre audífonos deportivos y audífonos elegantes, Bose. Y si eres usuario de iPhone, pero no te llama la atención el diseño de los AirPods, si quieres calidad de audio, pues de verdad muy, muy buena, y funciones extras con todo este respaldo de Sony, con el tema de los algoritmos, la inteligencia artificial, el audio 360 y, por supuesto, una muy excelente cancelación de ruido. No importa si utilizas iOS o Android, los Sony son garantía. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ojalá que toda la información en cada uno de los aspectos les haya sido útil. Si conocen a alguien que quiere comprarse unos audífonos nuevos, compártanle este video. Y si tienen alguno de estos modelos, pónganme en los comentarios cómo ha sido su experiencia y si lo cambiarían por alguno otro de los que acabo de mencionar. Ve a ver el resto de mis videos si tienes un poquito de tiempo y te veo aquí mañana que suba contenido nuevo.